Hello, guys. Hello. How are you today? ¿Cómo están? I'm fine. Excellent. Very fine. Good. Bien. Hi, everybody. Hi, how are you? I'm fine. Excellent. And you, teacher? I'm very good. Excellent. So how was your weekend, guys? How was your weekend? Very excellent. Good. Good. Yes. What do you do? Solo estuvieron en casita, like taking care of yourself. Yes. You didn't go out. No salieron. Go out. Nope. I didn't go out. Okay, excellent. So yeah, I don't like to go out. En mi caso, a mí no me gusta salir. Bueno, I like it. I used to. Me gustaba salir, but now I don't. Porque ahora cuando uno llega a su casa, I don't know if in your houses you do it, si en sus casas lo hacen, but in my house, it's a whole procedure. Es un proceso bien largo para entrar. Que hay que bañarse. Que hay que desinfectar todo. I don't know if you do that. ¿Ustedes hacen eso? Do you do that? ¿O solo entran a la casa así como si nada? No. Ya, pero... What? Hour. What is it? Perdón, que se les cortó. Si alguien dijo algo, no pude escuchar porque se les cortó, guys. Aquí en mi casa, sí. Yes. Sí, es que hay que hacer un procedimiento, ¿verdad? So, well, guys. Demen. Demen. Yes. Quería decirle que tengo unos ejercicios con los que he tenido problemas en la plataforma. Uh-huh. ¿Cuáles son estos? Es el 5.10. Ajá. Ese sería el ejercicio 3. Y en el 5.13, el 4 y el 6. 5.10, ejercicio 3. ¿Y el otro? En el 5.13, el 4 y el 6. Okay, bien. So, en realidad creo que a varios les van a dar problemas. Déjenme un segundo, guys. Es que solo estoy corrigiendo algo aquí que les voy a presentar. Uy, hoy tenemos dos temas bien interesantes. Muy interesantes. No sé si han tenido problemas con las horas. Yo les dije que hay formas fáciles y difíciles y vamos a ver eso. Ok, no me desconcentro. Me pidió ayuda. ¿Quién me pidió ayuda? Yo. Estela. Sí. Ok, so, los demás, para empezar, bienvenidos, bienvenidas a la clase. This is your first class of the fourth week. Ok, estamos en la cuarta semana ya. So, basically, we are almost done. Ya casi estamos, like, finished, done. So, ahora es como el momento de cualquier cosita, ¿verdad? Aclararla. En el chat me han estado escribiendo bastante, tendría que decir, sobre varios ejercicios. Así que si alguno no le he podido contestar o algo, es porque a veces, bueno, de hecho, después del mensaje que les mandé el día de hoy, que les escribí ahí un mensajito, ¿verdad? Que estuvieran trabajando. Después de ese mensaje, ¡pum!, se me llenaron los chats. Teacher, mira tal cosa, teacher. Y algunos sí, ¿verdad? Los que pude contestar ahí. Y los que no, pues dije yo, vamos a resolverlos en clase, les escribí. Entonces, no sé si eran de aquí algunas personas, si eran de aquí, comenten aquí en donde está el chat y escriban ahí en qué ejercicio tienen problemas y el número, ¿verdad? Y para que yo pueda explicarles así como lo dijo Estela. So, bienvenidos y bienvenidas, como ya les decía, a esta que es su primera clase de la cuarta semana. Basically, we are almost done. Faltan, después de esta, tres clases más, and that's it, right? Se acabó el primer módulo. Yo no sé ustedes, I don't know about you, but in my case, I have felt this time like this, right? Como que se fue el tiempo like this. So, it's impressive. Espero que el tiempo se haya ido así, pero que el inglés se quede. No que se vaya así también, porque se puede ir. It can go away, se puede ir. Mi consejo, ahora que vamos a entrar a vacaciones y a cualquier cosa que vayan a entrar, no dejen de practicar inglés, ¿ok? So, whatever you have learned, lo que sea que hayan aprendido, practice it.
watch videos, listen to music, learn songs, apréndanse canciones y todo lo que puedan, porque si no se les va a olvidar el inglés. El inglés se olvida. It does. Créanmelo a mí. It does. Ok, Fernando. Yo tengo una consulta, teacher. Yes. Con respecto al módulo 1, por ejemplo, este que estamos por finalizar, todo lo que se ve ahí siempre queda ahí guardado para que uno lo vea cuando uno quiere. Sí. De hecho, las slides, yo les tengo que mandar las slides. Es algo que yo no he hecho porque casi no, en el grupo que estaba antes no acostumbraba a hacer eso, pero sí tengo que mandarles las slides. Así que yo se las voy a mandar. Se las voy a mandar al chat para que, solo tengo que descargarlas porque yo trabajo en Drive todo. Entonces se las voy a descargar y se las voy a enviar al chat para que ustedes puedan ver las slides. Ese material siempre lo van a ver. Ahora, el otro material de la plataforma, los cursos que ustedes han visto siempre tienen acceso a ellos. O sea, siempre pueden volver a ver los videos, pueden volver a hacer los ejercicios. Bueno, no hacer los ejercicios, pero sí ver los ejercicios. Porque a mí, o sea, a mí me dan acceso también, como al igual que ustedes. Y a mí siempre me aparecen todos los módulos en los que me han inscrito. Siempre me aparecen en mi pestaña de entrada. Así que supongo que va a ser lo mismo en el caso de ustedes. Si no es así, entonces déjenme. Porque ya les voy a enseñar. Por ejemplo, a mí me aparecen todos los... Mira, miren, todos estos los cursos que yo he dado siempre me quedan registrados ahí. Ok. So, yo supongo que a ustedes les tienen que aparecer de la misma manera. Ok, so, gracias por su pregunta, Fernando. Thanks for your question. Teacher, sí, yes, I have a question. Miriam. Vamos a terminar dentro de poco. ¿Cuándo nos volveríamos a inscribir? Porque tal parece en la primera reunión que tú... tomaba la señora de que teníamos que volver a llenar los documentos, así como el mes y por cada módulo. Entonces, ¿cuándo estaría a disposición o si ya está a disposición todo eso? ¿O nos van a mandar un like para que podamos descargar y hacer las fichas? Porque hay que convertirlas a PDF, igual los documentos, todo. A ver, yo creo, siempre se los mandan en la última semana, o sea que esta semana ustedes les tendrían que empezar a enviar ya los links, los documentos y cualquier cosa. Pero es un poco diferente para mí y para el caso, no sé, como estamos a final de año, entonces las clases no sé cómo se van a manejar, ¿verdad? Pero si ya quedan inscritos para empezar desde enero o si en enero les van a enviar la documentación para que se inscriban en ese momento. Déjenme preguntar, Miriam. ¿Cuándo inscribirse? ¿Y cuándo empieza el otro módulo? Ok. Voy a preguntar, yes, you're welcome. Voy a preguntar eso bien, porque en otros casos sí yo le diría, no, ya le van a enviar la documentación y esto rápido se va a hacer. Pero como en este caso es como final de año, ¿verdad? No creo que inicien ya el módulo. A menos que solo nos digan que vamos a tener los días festivos libres y lo demás, pues normal. Ay, sería bueno. puede ser, porque así en inglés corporativo a veces algunas fechas las toman diferentes. So, no sé, porque eso va dependiendo del programa. Pero sí, si no, diga. Para no quedarnos fuera, teacher, porque acuérdense que cuando anuncian que va a inscribir y de repente nos atrasamos, nos podemos quedar sin el cupo. Sí, voy a averiguarle bien esas fechas. Miriam, voy a preguntar yo a mis supervisores. Ok, thank you very much for the question. Vamos con Jocelyn. Teacher, tengo una pregunta, más bien una duda. Ok. Fíjense que me han estado contactando los de inglés corporativo porque al parecer alguien más dio mi número. Entonces, no, un tal Wilfredo, no sé qué. Y él tiene 0 de avance de porcentaje. ¿Cree que eso me afecte a mí? No, para nada. Porque si a usted con su nombre la han contactado normal, solo usted contésteles ahí y dígales. Yo soy Jocelyn Coca y ya les dice el código del grupo. Este es el código de mi grupo y estoy con la teacher Diana Sayas. Y ahí ellos ya van a actualizar su contacto. No sé si alguna vez les ha contestado y les ha dicho esto. Sí, es que cuando usted dijo que tenemos que finalizar la sesión 3, yo ya la tenía, ¿verdad? Y ellos me dijeron de que habían visto de que no había avanzado nada. Y yo les mandé captura de progreso en la plataforma.
que disculpara, ¿verdad?, por el inconveniente, pero no sé si ya quedaría claro eso, porque hace poco también me volvieron a hablar preguntándome por el muchacho este, Wilfred. Okay, a ver, vamos a escribirlo aquí también. Wilfredo se llama el muchacho por el que le preguntan. Jocelyn, Wilfredo se llama el muchacho porque le preguntan. Sí. Ok, ya lo noté, voy a preguntarle. Yo creo que no afecta de ninguna cosa, solo para que actualicen su contacto. Ok, gracias por el comentario. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Porque si no voy a pasar a la plataforma a lo que me preguntaba Estela, ¿verdad? Sí. Fíjese, Lick, de que yo quiero desde hace 2 semanas ingresar en la sección 4. Pero no sé por qué no me da pase, ya les escribí yo también y no me abre nada. Ahí está como congelado. ¿Y esto le aparece en la máquina congelado? Sí, en la máquina. ¿Y desde la app no ha intentado? Pues de un solo entro yo con el link, ¿verdad? A la plataforma. Pero hay una aplicación, Karen, donde puede entrar usted con su correo y una contraseña ahí, hay una aplicación. A ver, no. Yo creo que aparece, déjeme ver porque yo creo que aparece, no sé si a ustedes, guys, ya la descargaron la aplicación, si alguno de ustedes la tiene descargada en su dispositivo. ¿La aplicación de Zoom, teacher? No, la aplicación de inglés corporativo. Así aparece, teacher, inglés corporativo, yo la tengo. Intente entrar desde la aplicación, Karen, porque tal vez puede ser ese el problema. A ver, desde la aplicación, inglés corporativo. Bueno, no sé. Yo creo que está disponible para ambos, como para iOS, como para Android. Ok. Voy entonces a intentar por ahí. Va, intente y si no, me escribe y me manda las capturas. Siempre le digo yo, mándenme las capturas del problema para yo poderlas enviar a los que corresponden. ¿Ok? Ok, de acuerdo, gracias. Gracias, Karen. A ver, voy a leer aquí, ¿tienen otra duda? Dice, ¿cómo sabré si pasé con el porcentaje que piden para pasar de módulo? Falta, tendría que tener todas las barras. Llenar a donde dice el 80. Si usted ha hecho todos los ejercicios y le han salido correctos y ha trabajado aparte de todos los ejercicios y ha trabajado en los midterms y aparecen con un chequecito verde, eso significa que usted ha trabajado y ha terminado hasta el último, el 100%. Supongo que hasta ahí ya le diría, yo no puedo ver sus porcentajes, guys, esto lo tiene inglés corporativo, pero me dejan saber cuando alguno de ustedes va bajo en porcentaje. Hasta el momento no me han indicado nada del grupo, por lo que supongo que todos van en un buen porcentaje al nivel que vamos. Así que Beatriz, yo supongo que si está abajo de ese porcentaje, le contactarían. De lo contrario, significa que está bien. Sí, okay. Teacher, porque fíjese que vaya, yo ya completé todo. Y de hecho ya me activa, o sea, ya me permite para, para el certificado, para poderlo imprimir. Ajá. Porque, sí. Sí, porque el certificado, pero el certificado, ¿con qué fecha se lo mandan? Ahorita le digo. Porque a alguien le pasó un problema que le mandaban como que era de otro grupo el certificado. No sé si era de creo que como nota mínima le piden como un 8, o sea, el 80%. Sí, el 80% de los ejercicios. Es correcto, Fernando. Ok, voy a ir cargando el ejercicio que quiere Estela para no... El 14 de diciembre, teacher. Sí, es que esa es la fecha máxima que tienen, pero ajá. Sí, el día termina el curso. 14 es como hasta la fecha que tienen para cerrar. Ajá, el 14 de diciembre tiene. Eso significa de que ya usted ya terminó todo, pues, y ahorita ya está reaprendiendo. Ah, sí. Y yo tengo una pregunta. Dígame. Y eso en base a lo que Miriam estaba hablando, y no sé si también a ella le sucede, que cuando uno imprime, o bueno, uno solicita el certificado en PDF,
aparecen 2 horas, pero la segunda hoja aparece la imagen en blanco, o sea, todo azul, y aparecen las firmas en recuadros blancos. Entonces, solo modifique los márgenes, Joana. Modifique los márgenes, porque eso me pasó mucho en el otro grupo. La cuestión es de modificar los márgenes para que le salgan en una sola pantalla, porque a veces a algunos les llega el título así normal y los demás tienen que modificarlo porque como se distorsionan los documentos al enviar, ¿verdad? Entonces solo tiene que modificar los márgenes para que le queden en una misma página. Okay, bien, ahí estamos, perfecto. Okay, guys, so vamos a pasar aquí con lo que me preguntó Estela. El número 3 dice, who's having breakfast? Ok, ustedes me van a ayudar con este ejercicio. De todos les vamos a ayudar a Estela, porque ustedes ya avanzaron. Por lo tanto, significa que ya hicieron este ejercicio. So, aquí dice number 3. So, who's having breakfast in number 3? ¿Quiénes son los que están? Who's having breakfast? Sue and Tom. So, for example, the answer va a ser Sue and Tom are having breakfast. ¿Con cuál podríamos reemplazar a Sue and Tom si tuviéramos que utilizar un sujeto? They. Es they. Correcto, guys. Andan con todo. Me gusta eso. Bueno, vamos a poner aquí respuestas incorrectas. No importa. Solo quiero ver que me califique la de Sue and Tom para ver si a Estela le aparece así. What? ¿Por qué no me deja? Ahí está. Ok, so there we go. So, Estela, tendría que ser así. Sue and Tom are having breakfast. ¿Ok? Sí. Una palabra era la que me hacía falta. Ok, perfecto. Y la siguiente que me mencionó es la 5.13, 4 and 6. 4 and 6. Mira ahí. ¿Ya los había intentado así? Es que lo hice de forma contractada, creo que por eso no me lo quería agarrar bien. Maybe, veamos si forma like contraction doesn't work. Yeah, ahí está el problema. Y ahí también. ¿El 6? ¿El 6? ¿Qué pasa en el 6? Writing. Teacher. Diga. Ahí en la 4 también podía poner en forma contractada, solo que en vez de TV tenía que ir television y un punto, porque a mí así me la aceptó. Oh, ok. So, es que sí, es que son las predeterminadas que dejan. Ok, pongamos television. Oh, yeah, aquí lo tengo yo. Yeah, that's correct. Yes, ese fue Carlos, ¿verdad? Ok, very good. Me estoy aprendiendo a reconocer las voces. Ahora ya no conozco la cara de mis estudiantes tanto, sino que sus voces. It works that way. Ok, very good. So, very good. Ahí estamos bien. Gracias por el comentario. Estela, ¿le funciona así? Sí. Incluso cuando hice lo del examen final, me salió una pregunta mala, pero me imagino que de eso no se puede preguntar, ¿verdad? Porque ya es examen. El examen final, de todas formas, como ustedes ya saben, voy a estarlo repasando el día jueves. Así que el jueves todos y todas se conectan y yo voy a estar repasando ese examen, así como lo hice con el de la unidad 3. Que básicamente vamos a ver todo y vamos a responder todo. Porque ahí cualquier duda se aclara y ustedes si les sale una pregunta mala, pero está bien escrita, pero tal vez era con apóstrofe y ustedes la pusieron completa, entonces significa de que la tienen que escribir como yo la tengo ahí en el sistema. Entonces el jueves voy a aclarar todas esas dudas, el jueves vamos a ir por todo lo que tengamos que ver del midterm, ¿ok? Eso sí vamos a ir repasando ese día. Ok, excelente. Vamos a pasar al tema que nos corresponde el día de hoy. Ok, so we are here. Monday, December 7th, 2020, or Monday, December 7th, 2020. Hoy estamos finalizing como ya the last topic of the section 4, and we are also going to be talking about section 5, first topic. So the topics for today are 4.13, present continuous. That's something that we discussed already, ya lo vieron. Solo simplemente vamos a ir con las preguntas en este caso, no se me duerman. Then we have the 5.1,
vocabulary and conversation, what time is it there? So we're going to be talking about a little bit about timing, so time. So we're going to learn how to say the time in English. There are two ways. One is easy and one is difficult, okay? So hay dos formas de decir la hora, easy and difficult. Ya les dije, no les puedo explicar solo la easy way, because you have to learn the hard way, de la forma más difícil, because si usted pregunta la hora a una persona de otro país y se la dice de la otra manera, usted se va a quedar como, ah, pero a mí no me enseñaron así, ¿verdad? Entonces, pues, hay que aprender ambas formas para que estemos bien. Very good. So, review. Yes, a review. Había quedado en explicarles esto. ¿Cómo contrastar dos oraciones con un but? Okay. So, for example, if I'm talking, aquí eran unos ejemplos que tenía. Okay, yes, aquí está. I'm teaching, y ustedes ya habían visto que para formar una oración con el verbo to be y el ing, en este caso el verbo to be ya no es verbo principal, sino que es verbo. Auxiliar. Auxiliar. Auxiliar, correcto. Y el verbo principal sería el que ya tiene el ing. Ok, ahora, yo quiero contrastar con el but. But significa, like, pero, right? Yeah. So, when I'm using this, I'm dividing, y esto puede parecer una misma oración, mire. Ah, teacher, pero aquí no hay coma, entonces esto es una misma oración. Claro, pero esto divide dos oraciones y las contrasta, ¿ok? Habla de dos cosas diferentes. So, it's saying, but. So, for example, si yo utilizara el en, que es y, en lugar de but, estaría añadiendo información, ¿ok? De una cosa que estoy complementando. Pero aquí no estoy añadiendo. Por ejemplo, yo con en puedo decir, I'm teaching and I'm speaking, ¿verdad? No puedo decir, I'm teaching, but I'm speaking. Right? No tiene sentido si yo digo, yo estoy enseñando, pero estoy hablando. ¿Pero por qué? Si yo digo, I'm teaching and I'm speaking, yo estoy enseñando y estoy hablando, solo añado información de lo que está pasando. Pero en este caso estoy diciendo, I'm teaching, but you are listening, o you're listening. Yo estoy enseñando, pero ustedes están aprendiendo. Es un contraste, ¿verdad? Dos oraciones distintas. Estoy añadiendo de hecho una información, pero estoy añadiendo con contraste de información, ¿verdad? O sea, es algo diferente a lo que yo estoy haciendo. Ahora, cuando yo ya llego al but, que por eso lo tengo aquí en bold, así se le dice a la negrita, esta nosotros llamamos negrita, ¿verdad? En español, este tipo de letra, pero en inglés se le dice bold. So, cuando estoy aquí añadiendo yo esto en bold, significa de que les quiero explicar lo siguiente. Se fijan que aquí sigue la regla de todas las oraciones. Subject, verb to be, el main verb con el ing. Al llegar al but, ustedes encuentran que hay otro subject, hay otro verb to be y otro verb principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo aquí ya no estoy hablando de una oración, sino que son dos oraciones. Y cada una de ellas tiene que tener todos los elementos. Aquí usted no me va a decir, no, teacher, pero ya no voy a agregar el sujeto porque como ya dije, I'm teaching English, but are listening, ya no voy a volver a agregar ahí, ¿verdad? Claro que lo tiene que volver a agregar. Porque tiene que seguir toda la estructura de una oración. Sujeto, verbo auxiliar, verbo principal. ¿Ok? Y este but, como ya lo dice ahí en la plataforma, lo pueden usar para añadir información de algo como, por ejemplo, yo estoy enseñándoles y ustedes están aprendiendo, o para hablar de dos cosas completamente diferentes. So, for example, el siguiente que yo tengo ahí es you're studying, ¿ok? Ustedes están estudiando en este momento. You're studying, but I'm working. En mi caso, yo no estoy estudiando. I'm working, yo estoy trabajando, ¿verdad? Excelente. Pasamos, eso no es muy complicado, solamente es como el uso del but para añadir información o contrastar información. Ok, ya habíamos visto el verbo to be, ya habíamos visto cómo hacer oraciones afirmativas, cómo hacer negativas. A ver si alguien se acuerda cuál es la diferencia, la única diferencia de hecho, en una oración negativa. ¿Qué es lo único que cambia? Se pone el not. Where, ¿dónde? Después del verbo to be.
That's correct. After the verb to be. After the verb to be. Excellent. So, for example, if I said I'm teaching English, el negativo sería I'm not teaching English, right? So now we're gonna see a little bit more. Vamos a ver un poquito más de eso, pero how to make questions. Cómo hacer esto en preguntas, ¿ok? Y como en lo otro que ya habíamos aprendido, for example, de decir, you are my students, en pregunta, ¿qué pasaba con el verbo y el sujeto? Se cambiaban. Ajá, entonces, iba el verbo y después iba el sujeto. La oración entonces que yo dije, Fernando, de you are my students, ¿cómo quedaría en pregunta? Are you my student? Are you my student? Eso es correcto. Entonces pasa lo mismo con lo del verbo, con el presente continuo, porque simplemente el auxiliar, no el verbo principal, me van a pasar al inicio de la pregunta. No, el auxiliar, que es el que me está ayudando a hacer pregunta, es el mismo que me va a ayudar a preguntar. Y yo lo voy a cambiar de posición. Ahora, hablando de nuevo del presente continuo, a ver si alguien me puede decir, what is present continuous? When do we use it? ¿Cuándo lo utilizamos? When the action is now. Okay, when the action is now, yes. When the action is happening right now. Okay, so, for right example, now. Yes, la acción está pasando utualito, como les decía, ¿verdad? En este momento es que está pasando la situación. También se puede utilizar, ya les había comentado como general, para hablar del futuro, pero no les puedo explicar todavía cómo. Bueno, tal vez les puedo explicar, pero no a profundidad, porque eso es un tema más adelante. Y esto básicamente es para que ustedes digan, no, pero es que la teacher dijo que solo para cosas de ahorita, me mintió. Y yo no le voy a mentir. Ok, so, as I was saying before, como estaba diciendo antes, in here we have the affirmative rule. Esta es la regla para lo afirmativo. Decíamos subject, verb to be, verb with ing, complement. Fácil. En este caso, ya ven que aquí cambia. El verb be, que estaba aquí en segundo, pasa a ser el primero. Be. And then the subject that was the first one, it goes after. Va después. Subject. Y luego regular. Verb plus ing. Plus un complement, y al final agregamos esto, que siempre es lo que nos ayuda a hacer pregunta, que a ver cómo se llama, a ver si se acuerdan cómo se llama eso que está ahí. Yo se lo question dije. Marker. Question mark. Ahí anduvimos cerca, Fernando. Solo se pasó con marker, pero es mark. Question mark, ¿ok? Este es el question mark. Ok, so entonces tendría yo, iniciaría con be, subject, verb with ing, and question mark. Ok, esto es algo que expliqué en otra clase, no sé qué hace aquí. Ok, so, vamos a hacer una oración simple, nada más así en afirmativo. They're working today. Ellos están trabajando hoy. They're working today. So, how will this be a question? ¿Cómo sería una pregunta? A ver, ¿cómo abro la pregunta? Are they working today? ¿Y al final? Question mark. Ok, very good. Ahora, yo la primera oración, y esto lo vamos a ver porque es un tema que ya viene. Las entonaciones. Si ustedes ya terminaron la plataforma, ya vieron entonaciones. So, basically, right now, we say, they're working today. Y eso es una oración. Pero cuando yo menciono la pregunta, exactamente, la entonación. Are they working today? Y eso lo ven en rising and falling intonation. Donde sube y donde baja la entonación. Are they working today? Parece mentira, guys. Pero si ustedes tienen un momento que viajar a Estados Unidos, o ya lo han hecho, no me dejen mentir, que de verdad hablan así. O sea, ellos, hasta sus expresiones faciales como, are they working today? Y se lo preguntan a uno así, uno sabe que le están haciendo una pregunta, aunque no sepa nada de lo que le están preguntando. Are they working today? So, ese tipo de entonación necesito que sea parte de su día a día. ¿Ok? So, ahora lo que vamos a hacer es que ustedes me van a mandar dos preguntas, así, con presente continuo, al chat. ¿Ok? ¿Ya?
Ya saben, me lo mandan en privado, ahí donde dice inglés corporativo. Y aparte de mandarlo en privado, mandan unido a las cosas, ¿verdad? Como sus dos preguntas seguidas. Porque cuando le dan enter, enter, se me pierde. De nuevo, un segundo, ya lo comparto. Ahí está. Consecutivas, mándenlas porque se me pierden. Recuerden que como en toda oración, al abrir una pregunta, abrimos con capital letter, mayúsculas, ¿verdad? Don't you ever forget that. Que no se les olvide eso. Recuerden, preguntas, no afirmaciones. Una pregunta. Yes. En inglés. Yes. No. ¿Alguien me estaba diciendo algo? ¿Qué decía la regla? Que si el verbo termina en Y, o sea, en Y, en Y, ¿qué sucede? ¿Qué decían las reglas? Solo se le agrega la ING. Exactly. We just add ING. Simplemente añadimos ING. Vaya a ver. No estoy triste, pero sí estoy pensativa. A ver. A ver. Tengo varias observaciones. No las voy a decir con nombre, sino que las voy a decir a manera general, ¿verdad? La primera es que son preguntas con present continuous. Por lo tanto, son preguntas de algo que está pasando en el momento. Lo voy a decir de manera general porque cada uno no le puede ir corrigiendo en este momento. Cada quien, si no le queda el saco, no se lo ponga. Y si le queda, pues diga, ¡ay, es conmigo! Si usted hizo una pregunta como, ¿is she or is he? Ok, perfecto. Pero después me dijo, ¿is she my friend? ¿Is he my friend? Esa es una pregunta del presente simple, del verbo to be ahí. Pero, si usted quiere hacer una pregunta de el presente continuo, tiene que utilizar otro verbo. Porque recordamos que aquí el verbo to be ya no es el verbo principal de mi oración. ¿Es mi verbo qué? ¿Es mi verbo? Auxiliar, ¿verdad? Auxiliar. Correcto. Entonces usted no me puede decir, is he my friend, is she my sister, is she my mom, is she my dad. Is he my dad. Because usted tiene que decir, is she driving, is he sleeping, okay. Ese ing tiene que estar presente, ing. Okay. Lo siguiente es, hay verbos que no son verbos. Por ejemplo, porque ustedes me lo pusieron como verbo. Happy, del verbo, yo estoy feliz. Okay. No, compu, no te otra vez. Pero me siguen escuchando, guys. Sí, ¿verdad? Es que mi compu se congeló. Ok, pero bueno. Bien, el punto es que si yo digo happy, happy no es un verbo. ¿Happy qué es? Ya vimos. Adjetivo, ¿no? Adjetivo. Un estado de ánimo.
Exactly. Pero es un adjective. It's something that describes what que describe cómo estoy. I'm a happy person. Happy. Es un adjective, okay? So, entonces, si usted me escribió, estamos feliciando, are you happy in... That's not correct, ¿ok? No está correcto. Simplemente cambie porque ese es un adjetivo. Recuerde que va a utilizar verbos. For example, joking. Yeah, joking, that's no. correct. Ese es bromeando. Yes, joking. Okay. Joke. For example, listening. ¿Cómo? Listening es un verbo. Listening. Eso es un verbo. Eso es un verbo, claro. Ok. Okay, creo que esos eran mis comentarios máximos. Yeah. Mi otro era, recuerden, yo no escribo las reglas solo por escribirlas y que ustedes digan, ay, qué bonito se ve eso que hizo la teacher ahí, parece matemática. ¿Será que le gusta la matemática a la teacher? ¿Por eso lo tiene así? No, es porque si mi oración no sigue esta regla, está incorrecta, guys. Vuelvo a explicar. Se abre con verb be, subject, verb with ing, and then complement. Si usted me hizo una pregunta como así. Esa pregunta es correcta en inglés. Claro que es correcta. Pero no habla del verbo to be con ing. No habla del presente continuo. Eso es un presente simple. ¿Manejas? ¿Puedes manejar? ¿Ok? Pero no es como que yo le diga, are you driving? Que es donde ya estoy aplicando el ing. ¿Ok? He de saber en qué momento aplicar cada regla que están aprendiendo, guys. So, porque ahí lo estoy viendo. Otro error que vi es que me escribieron afirmaciones como estas cuando tenían que enviarme preguntas como estas, ¿ok? A ver. Creo que esos son mis comentarios. Como digo, no dije nombres ni nada, no vayan a decir, ay, no, es que la teacher ya no voy a mandar las respuestas porque cómo me acusa. No, pues di el comentario general para que ustedes, si es con ustedes, lo tomen y digan, ah, verdad, es que ahí está la explicación. Es explicar para que salgan de la duda, ¿ok? Ahora, lo siguiente. So, we are asking questions, but how do we answer them? ¿Cómo las contestamos? We're asking questions. Vamos a ver. Are you sleeping? ¿Ok? Siguiente. Are they, my students, paying attention? ¿Están poniendo atención? Eso espero. Are they paying attention? Is she working? Ok, son preguntas. Estoy haciendo yo preguntas. Eso es del presente continuo. Ok, so right now what I have to do is answer these questions. ¿Cómo voy a responder estas preguntas? Hay dos formas. Y son de la misma manera que se responden las preguntas del verb to be. So for example, are you my friend? Yes. ¿Cómo se contesta en esa pregunta de are you my friend? ¿Cómo contestarían? Yes, I am. Yes, I am. Es correcto. Entonces van a contestar de la misma manera estas. Van a contestar con un pronombre, un verbo y diciendo sí o no al inicio, ¿verdad? So, for example, la primera que tenemos ahí dice, are they working today? Yo puedo escribir, yes, they are. O puedo escribir la negación y decir, no, they aren't, ¿ok? O they are not, ¿verdad? Ustedes saben, contracción de verbo con sujeto, saben todas las variables posibles. Yes, they are, no, they are not. Are you sleeping today? Y me están preguntando a mí. Por lo tanto, esa yo tendría que contestar ¿cómo? Are you sleeping? Well, I'm. Yes, primero, ¿verdad? I am. O oh, am, como dijo Luis, creo, ¿verdad? Dígame, Fernando. Tengo una duda, teacher. Y a la hora de responder, yo puedo agregar también el verbo. Yes, they are working. Yes, they are working. Yes, you can say that. Sí, pues se puede. Pero estamos hablando de respuestas cortas. Pero usted puede decirlo perfectamente. Hey, are they working today? Yes, they're working today. Usted puede decir la misma oración afirmativa si quiere. Okay. Y aquí la negación sería, no, I'm not. Ok, ahora a las preguntas que ustedes me mandaron, cópienlas de su chat.
vuelvan a reenviarlas y denle respuestas. Entonces, lo que quiero que hagan es que las mismas preguntas que me hicieron, si estaban incorrectas, corríjanlas. Solo denles respuestas, ya sea afirmativa o negativa. Usted puede elegir si da respuesta afirmativa o negativa. Pero cópienlas y la reenvían con su respuesta a cada pregunta. Teacher, diga. Dijo las preguntas de la vez pasada. Estas que me acaban de enviar. Las que acaban de hacer ustedes, los ejemplos. Uh-huh. O sea, son dos respuestas las que me van a dar. ¿Cuántos? Dos respuestas. O sea, una por pregunta. Respuesta. Okay. Teacher, excuse Miriam. Me. The answer. Pueden ser positivas o negativas. Yes, either way, usted elige. Ok. Uh-huh. Esa palabra que usted mencionó como answer se pronuncia answer. Answer. Porque recuerde que a veces la W hace pasada de vocal, ¿verdad? Answer. What's the answer? Ok. Gracias a las personas que reescribieron o copiaron la pregunta y volvieron a dar respuesta. Bien, ahí vi que ya alguien corrigió el error que tenía anteriormente. Bien. Ajá. Ese verbo me parece muy gracioso. El de, ahí no me corrigieron el error. A ver, la persona que me mandó un ejercicio, lean ahí sus ejercicios. Que dice, are they studying tomorrow? La respuesta dice, yes, they are. La palabra studying, le hizo falta la Y. Esa Y no se quita. Studying. ¿Ok? A ver. Pero hay una cosa que me parece muy graciosa, ya le voy a mandar aquí en el chat. Este verbo, cuando es con ing, me parece gracioso. Porque dos veces con ing, fíjense ahí. Singing. Es una S con dos ings. Ok, bien, guys. Ok. Aquí en las respuestas puedo ver que ya corrigieron bastante y que están un poquito más seguros de lo que están haciendo. ¿Ok? Esto ya se los expliqué arriba, no lo voy a volver a explicar. So, for example, in here, vamos a hacer este ejercicio. Dice, what are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Ok? So, in the first one, aquí en este caso la primera no sería what are they doing, sino que what is she doing? Lo que quiero que hagan es que me escriban una pregunta y una respuesta por imagen, ¿ok? Si no me doy a entender, vuelvo a explicar. ¿Qué pregunta podría ser para este caso? Es una ella, por lo tanto, ¿cómo quedaría la pregunta? Is she driving a bike? Y la respuesta sería yes, she is. Correcto. La siguiente. Is she sentado como sitting. Is she sitting? ¿Y qué pasa con el verbo sit? A ver si alguien me dice cómo le va a quedar este verbo cuando lo hagan pregunta. Digo, cuando lo hagan ing. La regla que dice es, se le agrega la otra T. Se le agrega exactly. La otra T. Is she sitting? Yes, she is. Ahora, el verbo que está ahí para la otra forma, esto para que ustedes lo sepan, ¿saben qué significa la palabra pet? Mascota. Okay. Mascota. Ahora, la palabra pet también se puede utilizar como verbo. Y como verbo significa acariciar a una mascota. Oh. Okay. Entonces ustedes pueden decir, is she petting the cat?
petting. Is she petting the cat? Yes, she is. Esa podría ser otra pregunta. Ok. Vamos con la siguiente. Podríamos decir cómo. ¿Cómo creen que se dice esto? Regar las plantas. Ajá. ¿Saben cómo se dice agua? Water. Water. Ahí me contestó hasta un niño ahí. Water o niño, no sé. Un baby. Ok. Eso tenemos ahí. Water. Watering. Regar. Watering. Watering. Hay muchas she veces que una... The plants. She is watering. Pero en pregunta the, quedaría. Is she watering the plants? Y ustedes me van a decir. Yes, okay. She is or no, she isn't. Ok. Y aquí, walking the dog. Sacar a pasear al perro. Walking, así se dice. Walking the dog. Ok. Ahora, háganme preguntas y denme las respuestas con eso que les acabo de explicar ya. No tiene que ser nada del otro mundo para ustedes en este momento. Ya les he puesto aquí cómo está la cómo está esto. Ahí está. Háganme preguntas y mándenme las respuestas con preguntas y respuestas. Solo voy a dar yo el ejemplo solo de la primera, cómo me quedaría a mí, para que después no digan que yo no les explico. Is she riding a bike? Esa es mi pregunta, ¿verdad? So yo digo yes she is. Me robó la respuesta, se estaba poniendo. Que no, pero es que a todos les va a quedar igual. Y ahí tienen los verbos ya, miren. O sea, ni siquiera tienen que hacerlo de los verbos. Ya se los puse ahí. Y me las envían al chat todas. Recuerden enviarlo todo junto. Muy bien, Jocelyn. Very good. Fernando como que se le fue antes. Sí, perdón. Se me pasa el dedo. Ok. Y usted es el que nos dio la técnica. ¿Qué ordenado, Ismael? Solo en la 3 es watering. Y ahí el verbo aparece diferente. Ismael. Algo que me gustó aquí que hizo Ismael Portillo es que cambió los he, she por nombres. Y puso, por ejemplo, is Carla petting the cat? Yes, she is. Y es muy bueno que lo haga, porque también sirve de práctica saber que no siempre son los pronombres, ¿verdad? Tal vez vamos a hablar de personas. Muy bien. Ok, aquí ya me siento un poquito más relajada, porque sí las mandaron correctas, la mayoría. Solo algunos errores de dedo, en escritura, spelling, that's it.
Miren, guys, tanto que estamos escribiendo últimamente así en computadora y en teléfono, ¿no les pasa que a la hora ya de escribir con lapicero, ya la mano como que no quiere escribir? Ahí me pasa. Tengo una letra de doctor últimamente. Ok, excelente, excelente, excelente. Ahí ya tienen bien, excelente. Ok, solo les voy a explicar esto. Ok. Y después vamos a hacer este ejercicio aquí. ¿Ok? Yo les voy a explicar esto porque es muy importante que lo sepan. Ya aprendieron cómo decir la hora de una manera fácil, supongamos, ¿verdad? Yo puedo decirlo así como lo digo en español, tal cual en español. So, for example, de aquí, miren. ¿Ok? Voy a decir, son las 11 y 10. It's 11:10. Muere. Fácil. Qué bonito. Se dice la hora. It's 11:10. 11:10. 11:10, yes. 11:10, 11:10. Pero ahora se puede decir de una manera que es un poco, no imposible, más complicada, tal vez un poquito, tiene un poco más de complejidad. Un poquito más de complejidad. ¿Ok? Pero simplemente es que aprendan esto que está acá. Déjenme marcar para que vayan viendo bien. Ok, so, en esta primera parte de aquí, ok, desde que son las o'clock, bueno, después de un minuto de las o'clock, hasta la mitad de la hora, ok, mi primera media hora, ok, yo voy a decir past, ok, past. Hay otra forma de decirlo que es after también, si ustedes lo ven en la plataforma, creo que también pueden ver after, que es como después de las. Puede ser past o after. ¿Ok? Yo voy a decir la hora que es. ¿Ok? No, perdón, miento. Voy a decir it's los minutos que son pasados de mi hora que es. ¿Ok? Para no confundirlo, supongamos que son las 6. ¿Ok? Pongamos la hora que son las 6. Y si pasan 5 de las 6, primero voy a decir los minutos. ¿Y cuánto pasan de las 6? Five. Entonces yo voy a decir it's five. It's después. Past six. It's six. Five past six. Eso es todo. Es como ustedes van a decir primero los minutos, cuánto pasan y la hora que es. Es lo que van a decir. Por ejemplo, lo que yo les había enseñado aquí, donde dice it's 11:10. Primero vamos a hablar de los minutos. ¿Cuántos minutos son ahí? It's 10 past. ¿Y la hora qué es? 11. Es correcto. Ok. It's 10 past 11. Past 11. Esa sería la forma como complicada de decirlo. Dos formas. Fácil. It's 11:10. It's 10 past 11. Ahora, cuando pasa un cuarto, podemos decir it's 15 past 11 o podemos decir it's a quarter. Past 11. Es un cuarto, o sea, es el cuarto pasan de las 11, cuarto, ¿ok? ¿Sabían ustedes que esta palabra quarter es la palabra que nosotros decimos cora? O sea, es como, ¿es un quarter de dólar? ¿Es un quarter de un dólar 25 centavos? Pero nosotros le decimos la cora, una cora. Ya se quedó, pero es un teacher, quarter. Teacher, no vamos a decir... It's quora past 11. Yeah. Don't say that. No vayan a modificar ese también. Yeah, don't do it. It's a joking. Yeah. You're joking. I know. Okay, very good. So, aquí, guys, en la siguiente mitad, ahora sí, vamos con la siguiente mitad. Una vez pasa y una vez ya, digamos, son 31, ya son 35 aquí, vamos a decir no 35, porque no es 35 la hora que es. Okay. Si son las 6:35, vamos a poner el ejemplo aquí. It's 6:35. Sería de la forma sencilla, ¿verdad? It's 6:35. Pero ahora, en el otro yo no voy a decir, ¿qué hora va a ser? Son las 6, ¿qué hora va a ser? 7. Okay. Van a ser las 7. Entonces, en esta segunda mitad, ya voy a decir la hora que va a ser, no la hora que es. En la segunda mitad, yo voy a decir la hora que va a ser.
¿cuánto falta para esa hora? Es lo que yo voy a decir. It's 20. Ajá, ¿verdad? Ahí es donde está lo difícil. 25 to 7. It's 25 to 7. 25. Es correcto. 25 to 7. Okay, aquí es donde está lo trick que yo les decía. Son las 35. Pero sí, son las 35. O sea, esto se lo digo porque ustedes puede ser que pregunten la hora en otro lugar. Y ustedes le digan, ¿y qué hora es? Y la persona le dice, oh, it's 25 to 7. Y ustedes van a decir, 25 y 7. ¡Y son las 7 y 25! Y es tarde, yo tenía que estar a las 7 allá. Pero en realidad, ¿qué hora les está diciendo? 25 to 7 les está diciendo las 6 y 35. Entonces, por eso ustedes tienen que saber la forma complicada de decir la hora, porque van a escuchar los dos números y su mente va a decir 7, 25, 7, no, ya es tarde, right? Entonces, su cerebro tiene que entender que en esta forma complicada de decir la hora, estoy diciendo los minutos que faltan para la otra hora que es, ¿ok? So, for example, si yo digo, it's 20 to 4, ¿qué horas son? 20 para las 4. 20 para las 4, por lo tanto serían las 3 y 40. Yes, exactly, exactly, así de fácil. Pero si yo digo it's a quarter to 1. 12:45. 15 okay. Para la 1. Okay, yeah, 12:45. 12:15. No, I mean, ya estoy hablando yo raro. 12:45. Okay. So miren, la hora es solo de saber. Cuando va la primera mitad es past y la hora que es. Cuando pasa la segunda mitad se dice los minutos, tú, la hora que va a ser. ¿Comprenden? ¿Sí? ¿No? ¿Blanco, negro, azul, amarillo? Ok. Los minutos que faltan. Los claro, minutos que faltan para la siguiente chata. Hora. Claro, como la horchata. Ok, ojalá que no tanto claro como la horchata, porque si no después... significa que nada. Ok, vamos a trabajar con esta imagen, you guys. Ok, so vamos a trabajar con esta imagen. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer oraciones sobre lo que estas personas están haciendo. So, for example, en el number one diríamos, she, supongo yo que es una ella, she's texting. Texting, text es mensaje, ¿verdad? Texting es mensajeando. Ok, she's texting. La number two, ¿cómo creen que sería? He's walking. You think he's walking? Yo creo que va más rápido que caminar. Running, yeah. Then, y running siempre se utiliza como para trotar. ¿O hay otro verbo para decir trotar? Jogging. I think it's jogging. Creo que es jogging, pero no sé mucho en este caso. Pero déjenme ver algo. Okay. Mándenme al chat ahorita cómo quedarían estas. Ahora, y en la parte de donde dice run, como termina consonant, vowel, consonant, ¿qué le pasaría a la última N? Doble N. Doble. Doble N. Ok. Vayan mandándolo en el chat. Sí, Fernando, se dice jogging, así como se lo dije. Jogging. Jogging es trotar. Thank you. Se escribe J-O-G. I mean, yeah, J-O-G. Hog. Y luego le agrega el doble G y ING. ¿Perdón? Una pregunta. ¿Cuál verbo era el que dijo para sacar a pasear la mascota? No, no te es. Walking. Como caminar. Sacar a caminar al perro. Así se dice literalmente. Walking the dog. Ok. Gracias. Uh-huh. Si yo salgo a pasear al parque, no voy a decir I'm passing in the park. Yo digo I'm walking in the park. Walk. Walk. Ese verbo se utiliza, el mismo de caminar. Vamos a hacer preguntas o afirmaciones. No puse atención a esa parte, perdón. Afirmaciones, son oraciones las que están haciendo en este momento, Luis. Bien. Pero igual, guys, creo que vamos a terminar la siguiente clase porque ya me espera mi otro grupo y no me había fijado que ya son pasadas las 9. It's
one past nine. So it's one past nine, so I better go. Tengo que irme, ¿ok? So nos vemos en la siguiente clase y en la siguiente clase terminamos haciendo esas oraciones. Si ya las tienen ahí, cópienlas para que las pongan en la siguiente clase, ¿ok? Bye-bye, guys. Bye-bye. Have a good night. Good night.